en la Nueva York de los 90, un grupo de adolescentes vive un día desenfrenado, cargado de drogas, sexo y violencia. A la Romansky te lo cuenta a su manera. Kids, de Larry Clark. La película comienza con un beso apasionado entre dos jóvenes. Él es Telly y quiere convencer a la chica para tener sexo. Ella no está segura, pero él la convence. Luego de eso sale y se encuentra con su amigo Casper, a quien le cuenta su experiencia y le deja claro que solo le gusta estar con jovencitas vírgenes. Alardea de su actuar y sentencia que quiere acabar el día acostándose con otra chica virgen. En un tono crudo y callejero siguen hablando del tema y luego quieren buscar marihuana y comer algo. Entran a una tienda con la intención de robar, así que Telly distrae al tendero con un juego de palabras, mientras Casper se guarda una cerveza. Se salen con la suya y Casper se lleva un par de duraznos. Suscríbete. Llegan a la casa de uno de sus amigos para drogarse y Casper le da un durazno a una niña que luego lo bota. Casper se ve ansioso y empieza a drogarse eufórico, mientras que a Telly le dicen que Jenny, una de las chicas con quien se acostó hace un año, pregunta por él. Lo toma como si nada, mientras que vemos en otro sitio a varias chicas, entre ellas Jenny, que les cuenta que Telly le quitó su virginidad y no la volvió a llamar. ¿Y qué? Ruby, la chica que hablaba con el otro joven por teléfono, les cuenta sobre su primera experiencia sexual en un campamento. Y vemos cómo todas lo hicieron por primera vez solo por presión de sus amigos, y simplemente por curiosidad. Dicen que no es muy bueno el recuerdo, pero que les gusta mucho el sexo. Hay un ir y venir del lugar donde están Casper y Telly y otro donde están Ruby y Jenny. Mientras ellos tienen una visión dominante y manipuladora del sexo, ellas hablan de hacer el amor y de tener encuentros casuales para divertirse. Hablan absolutamente de todo desde su prematura experiencia, y Ruby parece tener más conocimiento por la cantidad de parejas activas que ha tenido. En el otro lugar, Telly les dice que no le gustan los condones, y otro chico dice que de todas formas hay que usarlos. Uno de ellos les dice que no cree en las enfermedades de transmisión sexual y que no ha conocido a nadie que muera de SIDA. Todos se ríen y dicen que de algo tendrán que morirse, mientras que Ruby habla de alguien que se hizo la prueba de VIH pero que le salió negativa. Y como ella ha estado con tanto, le pidió a Jenny que la acompañara a hacerse la prueba. Entonces hay un flashback de cuando fueron a la prueba, les hicieron las preguntas necesarias y luego las muestras de sangre. Les dicen que en 7 días podrán saber los resultados. Regresando al presente, vemos a Casper y a Telly que van hacia el subterráneo, y obviamente no pagan. Mientras que hablan de un tipo que se cogió a una chica con aparatos ortopédicos. Sí, es probable. Ven a un sujeto tocando y Casper le dice a Telly que es bueno y que debe ganar mucho dinero. Vemos a Ruby y a Jenny ir por los resultados de la prueba de VIH, saliendo negativa para Ruby, a la que le advierten que debe cuidarse debido a su promiscuidad. Pero a Jenny le dicen que es VIH positiva. Ella se sorprende pues solo ha estado con Telly. Este le dice a Casper que quiere acostarse con una chica llamada Darcy, pues es virgen y hace rato quiere estar con ella. Casper le dice que vayan al parque donde unos amigos y Telly le responde que sí, pero que deben ir primero a su casa. Un sujeto sin piernas pide dinero y Casper, como lo hizo con la chica del inicio dándole el durazno, decide darle algunas monedas, mostrando un poco de empatía por el hombre y su desfavorable condición. Jenny trata de llamar a su madre pero no la encuentra. Está destrozada y Ruby trata de consolarla. Le dice que debe encontrar a Telly y se va. Cuando llegan a la casa de Telly, Casper le da lo que le queda de cerveza a otros chicos. Vemos que la mamá de Telly tiene un bebé y que no parece muy rigurosa en la disciplina de su hijo, pues hace lo que quiere. Le pide dinero, pero ella le dice que debe conseguir un trabajo. Él le dice que está buscando y van a una habitación donde roba el dinero de su madre, mientras que Casper juega con un tampón. Cuando se van a ir, su madre le pide que llegue temprano, pero se nota que sabe que no lo hará, pues Telly hace lo que se le antoja. Le vuelve a pedir dinero, pero ella le repite que no tiene, mientras que él ya sabe que le miente. Siempre va un paso adelante y vemos que él tiene el control y no sus padres. Llegan a un parque y compran algo de hierba, mientras que Jenny sigue buscando a Telly. Ahora se encuentran con sus amigos mientras fuman y se divierten. Luego pasan dos tipos y se burlan de ellos por ser gays. Uno de ellos quiere reaccionar a la provocación pero es disuadido. Telly habla con una chica que dice odiar a Casper por su forma de ser. Él monta su patineta y choca por accidente con un tipo que le dice que tenga cuidado. Empiezan a provocarse y el tipo quiere pelear, pero llegan los amigos de Casper y le dan una paliza. Es humillado y está mal herido. Jenny va en un taxi muy deprimida y el taxista trata de animarla diciéndole que para ser feliz no se debería pensar tanto y que ella es una chica bella que no merece estar triste. Ella sonríe por el gesto del tipo, pero sabe que lo que tiene le puede causar la muerte. Telly invita a Darcy, la chica con quien quiere acostarse, para que vayan a una piscina con sus amigos. Ella acepta. Jenny habla con la chica del parque que vio a Telly y le cuenta que con Casper casi matan a un tipo. Le dice que tal vez vayan a un sitio llamado NASA. Mientras tanto, Telly, Casper y sus amigos se meten a escondidas a una piscina y Telly trata de convencer a Darcy de estar con él. Jenny está en el sitio y no puede dar con Telly. Un conocido le da una pastilla a la que llama la bomba eufórica. No me jodas. Ella se la toma y luego los vemos a todos en un apartamento mientras consumen hierba y se divierten. Jenny está drogada y una chica la invita a bailar. Pero Jenny solo quiere encontrar a Telly. Le pregunta por él y la chica le responde que están en el apartamento de un tal Steven.
Hay desenfreno y abuso de sustancias, mientras Jenny parece estar mucho más drogada. Telly se besa con Darcy, y vemos a unos niños fumando hierba mientras uno de ellos le admira a otro su cadena con la figura de Cristo. Le dice que Cristo es el Salvador y que cree en él. Aquí vemos que aunque son niños, y su inocencia sigue ahí, han tomado un camino de consumo desatado por la carencia de figuras de autoridad, y tal vez un abandono afectivo. Se ve que irán por los mismos pasos de Telly y Casper, y que tal vez repetirán el ciclo. Jenny se dice a sí misma que no quiere morir. Telly convenció a Darcy de estar con él y Jenny por fin llega al apartamento donde ellos están. Telly y Darcy se van a la cama mientras que Casper le pregunta a Jenny que qué hace ahí. Ella le responde que busca a Telly, pero Casper le dice que está ocupado acostándose con Darcy. Ella los ve y está triste y frustrada. Casper despierta y ve que todos duermen. Se da cuenta de lo que hizo Telly y le parece un tipo con suerte. Luego ve a Jenny dormida en el sofá y abusa de ella, pues sigue bajo los efectos de la droga. Son of a bitch. Ahora vemos una mirada de la ciudad de Nueva York con personas bajo la influencia de las drogas. Volvemos al apartamento con todos los jóvenes dormidos y con Casper desnudo dándose cuenta del desastre y tal vez entendiendo que debe despertar de todo eso que los ha hecho obrar como lo han hecho. Ahí termina la película. Kids es una película de culto de los 90s, muy llamativa en su momento no solo por su formato tipo semidocumental, sino por los temas y conflictos que aborda, con dos bandos marcados entre las chicas y los chicos, siendo ellas más cálidas y aunque un poco toscas, se nota la hermandad entre ellas, mientras que ellos son unos patanes ordinarios, con frases abruptas y reales que a veces se disuelven en la conversación, nos mantienen enganchados durante el único día que transcurre la historia. Larry Clark nos muestra una adolescencia desastrosa, entre la torpeza, la ingenuidad, las ansias de probar, la vergüenza de no encajar, la búsqueda en parecer maduro y la prepotencia de creer que se sabe todo acerca de la vida. Además dibuja desde el caos una época de la vida donde nos creemos inmortales y se cometen cientos de errores. Eso lo deja claro el grupo de adolescentes perdidos entre el vicio, el sexo irresponsable y las ganas de destruir el mundo. Kids envejeció bien, tal vez porque varios de los temas a corregir son muy actuales, como por ejemplo el sexo consensuado y seguro, el consumo responsable de sustancias psicoactivas, la masculinidad tóxica, la enajenación de la sociedad de consumo y el abandono de la juventud, que sigue algo perdida y abandonada, y más con la tecnología y la hipercomunicación, aunque pienso que un poco más consciente del descontrol y las consecuencias. Ahora lárguense. Muchas gracias por ver y suscribirse. Me ayuda mucho que me dejes tu comentario y que compartas el contenido. Soy Esteban Romansky y los espero en un próximo video.